hay nadie aquí. ¿Rubik? Por aquí. Espera.
Vale, Leslie, ¿a dónde me llevas? Por aquí. Va a bajar. Por aquí, por aquí. ¡Sebastián! ¡Leslie! Beacon, lo que Joseph dijo. Sabía.
oscuridad y dolor. Junto a otras miles de sensaciones mientras examinaban mi cerebro y mi trabajo. Una eternidad de intensidad. Dolor. Placer. Rabia. Éxtasis. Se unieron en un sonido ensordecedor. Hasta que la oscuridad dio paso a esas chispas que brillaban como estrellas.
casa. ¿Leslie? No quiero ir ahí. ¿Leslie?
¡Ah, mierda! Oye, sé que estás ahí. ¡Escúchame, joder! ¡No me ignores! Cuidado con su ojo. ¿Pero qué? Si quieres vivir, evita el ojo de Rubik. Cuidado con su ojo. ¿Y eso qué quiere decir? Ya verás. Pobre diablo. Descanse en paz.
Rubik. Yo creé este mundo. No puedes dejarme aquí.
Si salgo vivo de esta, no me vuelvo a subir a un ascensor. Sebastián, aléjate de él. Sebastián, escúchame. Para ya. Buscamos lo mismo, tanto tú como nosotros. Vale, lo pillo. Ni tú eres una policía novata, ni este es un chico normal y corriente. Has matado a Joseph y me has disparado. Creo que tengo motivos suficientes para no fiarme de ti. Eres una buena persona. Por eso... Bueno, ya da igual. Si sabes quién es este chico, si sabes algo, entonces sabes por qué no puede vivir. Gilipolleces. Es Rubik. Él es el que... Leslie, para.
Yo creé este mundo. No puedes dejarme aquí. Rubik. Ah. Voy a terminar con esto. Constantes vitales. Dejen a ese. Y a esos dos. No se van a ir a ningún sitio. Nadie puede. ¡Vamos, vamos! Detective, ¿está bien? ¿Hay alguien más? Solo necesito un poco de aire fresco.
Thank you.